and died there at Bitter Creek. And they say he ran away. Brandon, mark for the coward's shame. What do you do when you're branded? Will you fight for your name? He was innocent. Not a charge was true. But the world would never know. Brandon, scorned as the one who ran. What do you do when you're branded? And you know you're a man. Wherever you go for the rest of your life, you must prove you're a man. El coronel Snow fue el único que confió en su inocencia durante el Consejo de Guerra. En los archivos del ejército usted consta como un cobarde. Necesitamos a un hombre en esas condiciones. Un hombre que pueda odiar al ejército. Un hombre que pueda ser un traidor. Le necesitamos a usted, McCorr. ¿Qué quiere usted que haga, señor presidente? Venga. Acérquese. Solo soy un presidente, no un rey. ¿Quiere un cigarro? No, gracias, señor. ¿No? Bien. Fíjese. Durante los últimos meses, nuestras patrullas, puestos fronterizos y destacamentos civiles han sido atacados en la frontera de México, desde aquí hasta aquí. ¿Apaches? No, no son apaches ni soldados mexicanos. Son un grupo organizado. Atacan y después se refugian al otro lado de la frontera. Nos impide perseguirles el acuerdo de extradición que tenemos con México. Pero el gobierno mexicano... El gobierno mexicano se disculpa y nos comprende, pero la frontera está muy lejos de la capital. Y allá abajo tienen problemas más importantes. Hay mucha gente con altos cargos, periódicos, políticos... y los fabricantes de municiones a los que les gustaría que esto desembocase en una guerra. En México también hay gente que se beneficiaría de una guerra así. Derrocar al gobierno y adueñarse de la situación. No quiero mandar hombres allí y arriesgarme una guerra. Prefiero arriesgarle a usted. Un oficial americano que odia a su ejército, a su país, y se vende. Eso es. Infíltrese. Únase a ellos y roben la nómina del Fuerte Parry. Yo estaré allí. Seré su contacto y usted me traerá un mensaje cifrado. Él será el único en todo el país que lo sabrá. ¿Lo comprende? Creo que sí, señor. Es un asunto diplomáticamente delicado. ¿Lo hará usted? Sí, señor. Bien. Pueden empezar a preparar los detalles. Gracias, señor presidente. Señor presidente. McCorr. Bitter Creek estará en su hoja de servicios. Nadie sabrá la verdad nunca excepto nosotros tres. Pero le diré una cosa. Si el presidente de los Estados Unidos creyera que es usted un cobarde, no le habría encargado esta misión. Espera, Jason, estoy de acuerdo contigo en no testificar contra el general Reed, pero no dejes que ese atajo de políticos te eche de la ciudad. Siempre tengo que decir lo mismo, no estoy huyendo. Es cierto, no era eso lo que quería decir. No hagas caso a tu abuelo, hijo. Siempre me estoy aferrando a las cosas, pero tengo que empezar a soltarme un poco. Me siento muy viejo. Estoy cansado. ¿Y no está en condiciones de tomarse un brandy conmigo? ¿Brandy? Eso es medicina, hijo. Es un tónico. Creí que el médico le había dicho que era malo para su hígado.
Mi hígado está empapado en alcohol y está perfectamente. Algún día moriré, pero tendrán que matarme el hígado a palos. General, como solía decir, la confusión para el enemigo. Cuando termine este trabajo, intentaré volver. Sea lo que sea, intenta terminarlo antes de que yo esté acabado. Dijo usted, abuelo, que viviría hasta los 150. Y yo le creí. Buena suerte. Y que Dios te ampare. ¡Forastero! ¡Hay un forastero en nuestro pueblo! ¡Es un forastero, Anguila! ¿Se ha equivocado, forastero? ¿Se ha equivocado de sitio? ¡Se ha perdido, eh! No, no, me he perdido. ¿No? Es gracioso. Usted tiene cara de ir a Santa Rosa. ¿No te parece que tiene cara de ir a Santa Rosa, Anguila? Tiene un buen caballo. Con él podría ir a Santa Rosa en un momento. Santa Rosa. ¿Se va por allí? Tequila. Tequila. ¿Y la vuelta? No le sobra nada. Quiero una habitación. ¿A mí qué me cuenta? ¿Qué nos cuenta? Que quiero un cuarto. ¿Aquí no? No las toque, son mis alforjas. Está llamando ladrón a este caballero. Así es. Todas las alforjas son iguales por fuera. ¿Quiere que miremos dentro para ver quién miente? Ahora, dile que coja las alforjas y las ponga en la barra. ¡Díselo! ¡Hazlo! Quiero hablar con vuestro jefe. ¡Yo soy el jefe! Estás mintiendo, no tienes ni talento ni cerebro para serlo. Ahora, volvamos al jefe. Jefe. Mediano. Hablarás con él. Date. ¿Quién es usted?
Soy Emil Brissac. ¿Quería usted hablar conmigo? Me llamo McCord. Sí, lo sé. El de Bitter Creek. Eso es mentira. Está bien. ¿Y qué ha venido a hacer aquí? Tengo algo que usted necesita. De acuerdo, siéntese. Gracias. Dígame, ¿qué es eso que necesitamos? Conozco al ejército americano, las guarniciones, los fuertes, sus movimientos. Ah, muy bien. Entonces, ¿conoce usted lo mismo que nosotros? Sí, pero han tenido suerte en todos sus ataques. No, sabemos lo que hacemos. Algún día, un soldado inteligente se pondrá a estudiar estos mapas atarracados y lo comprenderá. Puedo predecir su próximo ataque. No. ¿No? El fuerte Ryder. Puede que lo hayamos considerado y que... No lo haga, sería un error. Yo conozco un sitio que sería fácil de atacar y conseguiría más dinero que en todos los demás golpes. Además, enfurecería mucho al ejército americano. Hábleme de ese sitio. Todavía no hay trato. Está bien, entonces hagámoslo. Mire, yo tengo que saldar una deuda con el ejército americano. Quiero hacer muchos negocios con ustedes. Así que necesito un contrato a largo plazo con su jefe, su verdadero jefe. Con Emil Brissac. Vamos, Emil, no soy estúpido. Mañana por la mañana, usted y yo iremos a ver al jefe. Para el jefe. Malo, Roberto, muy malo. No está a la altura de los excelentes viñedos de Arriola. Continúe, señor. Le estaba diciendo que los cargos eran falsos y que el ejército cometió un error. Han hecho que la vida en los Estados Unidos sea inútil y desagradable. Quiero dos cosas, general. Dinero y poder saldar mi deuda con el ejército. Salud y pesetas. Salud. Algo mejor, Roberto. Puede que sea lo suficientemente bueno para ti y los demás, pero yo no lo quiero en mi despensa. Que los cargos fueran falsos o no, no es asunto mío. Con el vino exijo la perfección. Pero cuando se trata de personas, soy un político. Y a veces tengo que tratar con cosechas inferiores. ¿Qué me ofrece usted? En primer lugar, información. Cambiar los esquemas de ataque. Encontrar lugares insospechados. ¿Cómo cuáles? El fuerte Perry. Salud y pesetas y mujeres. Salud. Se atragantó con el primer buen vino que probó. Es un ejemplo de cómo un buen vino juzga a un mal hombre. El fuerte Perry es muy pequeño, no es importante. Hay un cargamento de plata y dinero en efectivo que estará ahí durante un día. Interesante. Y ahora que tenemos esa información, ¿para qué le necesitamos? En primer lugar, porque no sabe en qué día, general. Ah, es cierto. Y en segundo lugar, porque conozco bien ese fuerte. Si entramos vestidos de soldados, podríamos cogerlo todo sin necesidad de un solo disparo. ¿Y quiere decirme cómo vamos a hacerlo?
Pediremos que nos hagan unos uniformes de caballería. Yo puedo adiestrar a sus hombres para que parezcan soldados de verdad. Podremos entrar y salir del fuerte Perry con unas cuantas palabras bien elegidas. Sencillo. Tal vez demasiado sencillo. El truco está en lo que digamos. Hará falta un soldado que sepa lo que hay que decir. Y dígame, ¿cuándo llegará ese cargamento? Eso, general, es mi as en la partida. Trato hecho, señor. Salud. Adiós, señor. Trisac. Un buen plan, ¿eh? El plan es bueno. ¿Patrón? McCord te llevará hasta el fuerte. Pero una vez fuera... ¡Smolten! Descansen. Macor, les está adiestrando bien. No quisiera tenerlos bajo mi mando. ¿Están ya preparados? Todo lo que es posible. Es difícil que se acostumbren al uniforme. Espero que estén listos mañana. Así será. El dinero estará ya en Fuerte Perry. Ridículo. ¿Qué? Todo esto es ridículo. Alto desmonte, izquierda, derecha, ¡no me gusta! Crispo, harás lo que yo diga. No me gusta recibir órdenes. Y menos si son órdenes de un maldito cobarde. ¿Las prefieres así? Perdone a Crispo. Tiene muy malos modales. Perdonado. Saldremos hacia el fuerte Perry por la mañana. Así es. Revisemos el plan. La mitad llevaremos uniforme y la otra mitad nos seguirá hasta el fuerte. Fingirán que nos atacan y lógicamente abrirán las puertas del fuerte para salvarnos. Eso es. Y los soldados del fuerte perseguirán a los bandidos. Eso nos dejará solos dentro del fuerte con el dinero. Y a usted al mando. ¿Verdad, Capitán McCord? Son Crispo y algunos de los muchachos. Deberían dormir, mañana necesitan tener la cabeza despejada. ¡Parece que esos tipos necesitan ayuda! ¡Uniformes! ¡Un regalo del ejército de los Estados Unidos! ¡Oficiales y soldados! ¿De dónde los ha sacado? Cometen el error de acercarse demasiado a la frontera. ¡Eres un idiota, Crispo! Sabes que tenemos que salir mañana por la mañana. ¡No podrán delatarnos! ¡Están muertos! Es un error que no volveremos a cometer. Todos os quedaréis confinados en vuestras habitaciones el resto de la noche sin excepción. ¡Pero aún así podremos usar los uniformes! ¡Estúpido! Usted nos va a dirigir. Necesitará un uniforme de oficial. Veamos. ¿Teniente? No. Aquí hay una guerrera de coronel. Hasta el toque de Diana. Coronel. ¡Todo el mundo a descansar! Thank you.
No hay emoción en este golpe. Vamos con un cobarde y un traidor. Ya te divertirás, Crispo. Cuando volvamos puede que te diviertas matándole. Eso ya me gusta más. ¿Listo, coronel? ¡En columna de a dos! ¡Marchen! That's not the way to die. What do you do when you're branded?